sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. The apple tree of knowledge shed its fruit along the way. The injury is fading, but the hunger is still intact. Y a veces pasa que coincide con uno de los dos carriles, con este o con el otro. En este caso ahora está libre la vez. Hay un motel y una gasolinera o algo. ¿Estamos majeados o qué? Bueno, pues esta que ven aquí es una de las típicas postas. Allá se le ve el taller. Acá el motel. Y aquí la gasolinera. No, pues ¿a quién necesita más? Incluso la gasolinera podría ser el motel en nuestro caso. La verdad es que me está gustando. Tiene el coñazo de que está la autopista al lado, ¿sabes? Ahí va. El ruido ese de cuando los camiones penetran en el aire, ¡buah! Es mortal. Todos los de las Harley van por la autopista, ¿eh? Aquí los únicos que vamos por la... Esta somos nosotros. La peña va por ahí. Pero está guapo porque no tiene tráfico. Y como nuestra velocidad de crucero es entre 80 y 90 por hora, como que nos va bien. Vamos en dirección a Albuquerque, como que vamos a pernoctar allí. Esta ruta dejó de funcionar por la alta siniestralidad que tenía. Llegó un momento que el caudal del tráfico era tan grande que había muchos accidentes, porque los vehículos llegó un momento que se desarrollaban grandes velocidades, pero frenar ya era otra cosa. Imagínate los adelantamientos aquí en estos carriles, los camiones, o los coches, o sun engulfs the sky, the brightness overwhelming to the unadjusted eye. We're taught to follow blindly like there's nothing here to see. A slave to some philosophy will somehow make you free, and you will be so gladly handcuffed, enlightened from. Mira, ¿ves? Aquí hay dos carriles en este sentido. Otros dos en el otro, que es donde vamos circulando nosotros. Y después está la autopista allá, ¿la ven? No sé qué será exactamente. La vía del tren está allí. No sé. Creo que sea un intento, ¿no? Por hacerla fluir. Porque justamente terminan ahí los dos carriles. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a seguir para Albuquerque. Emblemática de los viajes en motocicleta. Todavía no me encuentro una moto, llevo 160 millas o más, no sé ya. Mira, no hay nadie, todo el mundo va por allí, por la autopista. Pero tranquilo, que está esta vía. Es cierto que a veces es complicada porque hay que pasar por debajo de la autopista, hay que hacer una frenada bien corta, está sin señalizar.
y hacer esquivo. Pero está guapo, hombre, te mantiene atento. Ocho. Sí, tiene como 10 pasos ya. Ves que es mucho más grande, está más cuidada. Debe ir por estados. Antes, cuando se echó allí, era porque entrábamos en un pueblecito. Así que nada, nos vamos. City lights, eyes on the wall, through another sleepless night. I just wanna be alone again. And I'm remembering I was a wreck when we met at the dollar store. I should have just made a run for the exit door. I was into you, but now I'm in too deep. I was over my head, but you said that I'm safer in your arms. I was over my head, so I fled to the comfort of your charms. I guess at the time you were so idealized. Now in the light of the day I realized I was into you, but now I'm into you. Hi guys! Hi! Hi! Is all okay? Yeah, we just popped our tires. The two bikes? Yeah, at the same time! Wow! Incredible! And do you have all for repair? Yeah, we have. And you know repair? Yeah. Yes, is all okay? Okay, perfect! See you! Have a good day! I don't care if you go! I don't care if you go! Just another chapter to close. I don't care if you go. Hello. I'm sick of this. Hola mi gente, ¿cómo están? Fíjense, estamos aquí en el trazado de la ruta 66, Old Use Road. Ven ahí, ya no es road, es highway, es esta carretera. Como que pues hay sitios que se quitó la carretera original, el piso lo levantaron, pues porque estaba, como lo hemos visto por ahí, hicieron una carreterita pues más decente. Pues es una vía paralela a la autopista que pasa por allí, siempre todo alrededor de la autopista. ¡Ahí viene una moto! No, güey, espérate tú. Primera moto que veo. Tenemos que esperar a que pase porque si no te coja contra la luz. ¿Qué es, una Harley? Bueno, pues está bien. La primera moto que veo, güey. Buen viaje, amigo. Yo con la pancita que tengo también podría llevar una Harley. Y, estamos tensando la cadena, que es lo que os quería contar. La cadena de la distribución, la cadena secundaria, que es la que transmite la torsión de la salida de la caja de cambios a la rueda, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí el patín montado, ¿eh? ¿Has visto? Mira, es esto de aquí, güey. Uf, la cadena se ve si está desgastada aquí. Mira, mira. Ahí eso tenía que estar perfectamente ajustado, ¿sabes? So tight tenía que estar esto aquí. Y mira, está como un campano. Pero en todos los sentidos, ¿sabes? No hay que medirlo aquí. Ahí tú lo que mides es la tensión de la cadena. Y la tensión de la cadena hay que hacerlo con el piloto montado y carga máxima, ¿ok? Siempre, pero esto no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comprar una? Y aquí en Estados Unidos, pues no es que vayas a la tienda y ala, dame una cadena. Vale unos $150 o por ahí, poner las dos coronas
la corona de ataque y la corona de la rueda y la cadena. Así como lo estándar, con... vale eso, $150, $130, depende del estado donde lo compres. Entonces hay que llamar por teléfono al sitio, un sitio que te coincide en la ruta, llamas, lo encargas y a los 4 días pues ya vas y lo agarras. Ese es el plan, así que vamos a hacer nuestra primera llamada por teléfono en inglés. Dicen que con las llamadas es cuando se sabe uno, si se sabe ya... Es and now I'm telling you I may be awake, but I never really opened up my eyes. I may be awake, but I never really wanted to rise. And I don't care if you go. Que perdí yo. ¿Has visto los guantes de malote que me he comprado? $13. Estos ya sé que son de Super Más Más, ¿eh? Tú, mi negro, que estamos en la 66, hay que ponerse de este modo. Otro local abandonado. Pero tú te has quedado con las ganas de ir a ver el cochecito rosa ese de ahí, ¿eh? Yo también. El motociclista de aventura es curioso por naturaleza. Deportivo. Cromados por dentro, tú. Mira qué pedazo morro tiene el perra de. ¿Qué será, tío? Seguro que alguno de ustedes lo sabe. Lo trancado, ¿no? Just around the bend. Don't make a sound and close your eyes and say goodbye, yeah. Dejarle ellos otra vez por aquí. Adina, las cortes. Sabes hasta calabazas, tú.